El Ministerio de Salud en Pérez Celedón ya realizó una inspección al Centro de Cuidado de y Desarrollo Infantil, ubicado en Barrio Cooperativa, para confirmar que las obras pendientes se concretaron. Gustavo Rodríguez, director cantonal del Ente Rector, informó que el año pasado se hizo una visita al lugar, donde se encontraron que tenían que realizarse algunos cambios. En este año recibieron por parte de la Municipalidad que las obras se hicieron, por lo que nuevamente realizaron la inspección. Al corroborar que todo se cumplió, se elaboró una certificación de condiciones que ya fue entregado al Consejo de Atención Integral, que es el encargado de dar el visto bueno para el funcionamiento de los ECUDIS. Ya se había realizado una, una visita anterior, sin embargo eh, había problemas, hay unos detalles técnicos, creo que con lo que era los cilindros eh, de gas. Eh, lo importante del caso es que ya hicimos eh, la visita nuevamente. Eh, aquí tengo que aclarar que eh, el secu es un establecimiento que lo regula el consejo de atención integral que es un ente adscrito al despacho del ministro y por lo tanto nosotros somos eh, básicamente su brazo operativo es decir somos eh, tramitadores no tomamos las decisiones eh, y realizamos las inspecciones cuando el usuario, eh, viene y nos lo solicita. Se tuvieron que hacer algunas mejoras en la estructura, como por ejemplo el traslado del cilindro de gas y la construcción de un muro. Para ello se requerían 3 millones de colones, los cuales fueron aprobados por el Consejo Municipal. En este caso... Eh, a pesar de que se habían hecho algunas recomendaciones, no fue sino hasta hace pocos días, la semana pasada creo que se presentaron nuevamente los documentos. Entonces, procedimos a realizar la visita. Ahora sí se, se determinó que todo estaba cumpliendo de acuerdo a la normativa. Entonces, lo que corresponde es hacer un informe que se llama certificación de condiciones que yo suscribo y envío al Consejo de Atención Integral para que ellos tomen la decisión. Podría, este, sin ánimos de adelantar conclusiones, pero podría decirse que este, ya, ya este, lo que faltaría es simplemente que el Consejo sesione y, y apruebe la decisión de darle permiso al SECUDI. Rodríguez aclaró que, como ente en este caso solo se hace el informe de las obras. Las mejoras no responden a un seguimiento de parte nuestra, es decir, nosotros no vamos y les exigimos la mejora, sino que simplemente hacemos el informe y este, de, debíamos esperar que eh, los representantes, en este caso la municipalidad, eh, realizara las obras y volviera a solicitar la inspección ante nosotros, lo cual sucedió, como te digo, hace pocos días, y eh, ya se hizo la inspección, ahora sí está cumpliendo al 100% la normativa, ya yo envié la certificación al Consejo de Atención Integral. Con el permiso se esperaría que el Instituto Mixto de Ayuda Social dé el banderazo de inicio de labores del SECUDI. En cuanto a los niños ya se cuentan con los 35 primeros, que es lo mínimo que se requiere para que entre en funcionamiento. Ese SECUDI tuvo una inversión de 250 millones de colones.